tres, a Yolanda Barcina, Miguel Sanz y Enrique Bolín. Entonces se trata de dos piezas separadas. Por un lado hemos presentado ante el juzgado de guardia de la Audiencia de Navarra una demanda por delitos societarios y por prevaricación por omisión contra Miguel Sanz y Enrique Goñi. No descartamos que en función de las investigaciones que se vayan dando a abrir a más gente esta denuncia, a más responsables de Tejados de Navarra y a más responsables de distintos gobiernos de Navarra. Y por otro lado hemos presentado ante la Fiscalía de Navarra una demanda por información privilegiada con ánimo de lucro contra Yolanda Barcina. Los protagonistas de esta historia son de aquí, los hechos se han producido aquí, los grandes sufridores somos toda la ciudadanía de Navarra y quienes han tenido acciones que han perdido su valor, etc. Entonces creemos que se tiene que juzgar aquí, en Navarra. Entonces la condición de aforada de Yolanda Barcina le permitirá, y es lo que se supone según nuestros abogados, que esta demanda tenga que ir al Tribunal Supremo a Madrid, y entonces nosotros hemos querido preservar nuestro derecho de que las diligencias se lleven a cabo aquí en Navarra. La base de nuestras denuncias es extensa. Estamos preparando un informe Contus, que le vamos a llamar, que se dará a los medios de comunicación, pero básicamente, o sea, podemos hablar de cuentas hinchadas desde nuestro punto de vista y falseadas, dejación de responsabilidades, reparto de dádivas, extemporáneas campañas expansivas, purgas injustificadas con costes millonarios, megalómanos proyectos, previsiones irreflexivas, inversiones oscuras en empresas relacionadas con altos cargos de la CAN, regalos injustificables, reparto opaco de dietas y fondos. En fin, que si a estos argumentos le sumamos la dejación de los responsables políticos y además vemos que en la lista de beneficiarios de estas erradas decisiones de la caja de ahorros, pues entonces la denuncia se convierte en una obligación. Esto en una de las demandas. La otra, la vinculada a Yolanda Barcina, pues es básicamente está contemplado en el artículo 442 del Código Penal y se refiere, como decimos, al presunto uso de información privilegiada. Y el texto concreto que nosotros creemos que puede tener indicios de delito es que la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo o de una información privilegiada con ánimo de obtener beneficio económico para sí o para un tercero incurrirá en las penas de multa o... Entonces se refiere a la inversión que realizó Yolanda Barcina en Navarra Building en calidad de cliente VIP de Caja Navarra. Sobre el tema de la otra demanda, pues es una demanda muy completa en la que se incluyen pues, desde el tema de las dietas, el tema de la compra de terrenos a precios desorbitados a personas muy conocidas, el tema de inversiones en empresas participadas por la caja en las que estaban presentes personas de distintos... gente que estaba en los consejos de administración, en órganos de la caja, tenían presencia en esas empresas, inversiones que resultaron desastrosas. Un tema fundamental que nos parece que es el delito que hablábamos de prevaricación por omisión, que es la obligación que tenía el Gobierno de Navarra de hacer inspecciones continuas a Cajados de Navarra que no se llevaron a cabo. Está el tema de Bodegas Sarria. Y luego hemos incluido, pues, para darle un poco la imagen la jueza en este caso que va a leer esta demanda, pues hemos incluido varias cosas, pues como el tema de la oficina de Washington, los viajes comerciales que le llamaban, los relojes, etcétera.